Bueno, supuestamente tenemos sonido aquí en Libre Mercado. Yo no escucho nada, pero supongo que en algún momento del programa esto se va a arreglar. Espero que ustedes sí estén escuchando. Estamos ya aquí en vivo, en vivo por las redes sociales, en nuestro canal de streaming. Estamos en Libre Mercado, estamos con la operación de ACU, con los Demetrio, como ustedes saben. De, en la producción de metro grande de metro chico. <laughs> Yo no escucho, sigo sin escuchar, te digo, acu querido, ya llegó, ya llegó nuestro primer invitado, Juan Manuel Valmedina. En realidad también llegó nuestro segundo invitado, también llegó José Cretas. Eh, pero permíteme, ¿qué tal, Juan Manuel? Muy bien, muy bien. Bueno, un placer tenerte acá. Gracias por la invitación. Hace poco, nuestros amigos de, de. o mis amigos, no sé cuán amigos tuyos son, de Memo Diario en Mendoza te hicieron una entrevista. Ah, sí, sí. Muy linda. Ellos son muy buenos periodistas, yo estoy colaborando con ellos ah. desde Casa Rosada, así que eh, también le mando un saludo para la gente de Memo Diario porque. Eh, son fans del libre mercado y bueno Mendoza es una provincia hermosa, maravillosa hermosa. y para mí es un orgullo hermosa enorme provincia. Sí, sí, sí. con una gran universidad universidad nacional de Cuyo con una gran universidad Excelente universidad que ayer hizo una gran movilización uh -huh. también sí, sí, sí. porque sí. hubo hubo movilizaciones en todas las provincias donde país. hay una universidad nacional. Y ahora por suerte tenemos universidades en todas las provincias. Sí, hay 57 universidades uh -huh. eh, eh, nacionales, la verdad que es muy, muy impactante eso. Pero permitidme, eh, Juan Manuel, si, si me dejas, voy a hacer voy a dar dos o tres datitos. este Acá tenemos una especie de sección, eh, la data posta post, con alguna información que me parece... Eh, eh, valiosa para interpretar este momento, porque eh, primero, el gobierno, es algo que es importante decir, el gobierno sabía muy bien que la universidad pública tiene un gran respaldo de la población. Yo ahora no lo encontré porque estamos apurados, o yo estuve muy apurada todos estos días, eh, eh, pero Federico Aurelio, por ejemplo, ha mostrado esos datos, lo ha mostrado eh, Fakunehamski, eh, y esto mostró hoy en twitter eh, morita Josami es un estudio del 2022 no sé si la, la podemos ver esa esa plaquita es una plaquita muy sencilla que muestra es realmente impactante no sé si si, si la tenemos si no la cuento eh, qué es la eh, la universidad pública tenía en el año 2022, y ella supone que esto no cambió, acá se está viendo la placa 82% de imagen positiva. Para un gobierno que sigue realmente el pulso de la opinión pública, quizás como pocos, realmente con gente talentosa. Eh, eh, que se dedica a esto. Eh, eh, por ejemplo, este, hay algunos funcionarios, algunos es más conocido, Santiago Caputo, pero él tiene un equipo, incluso una profesional muy, muy inteligente, muy capaz, una gran analista de, de, de opinión pública como es Belén, eh, ahora no me puedo acordar el apellido, pero que fue secretaria de, de, de medios en un momento en esta. Secretaria de comunicación tan trajinada que tiene Javier Milei que eh, que sabían que todo esto estaba tanto que realmente estaban pre preocupados porque veían que aquí estaban con un digamos con un enemigo distinto, de otro uh -huh. pelaje, con algo que no que no este, que no entendían demasiado lo que podía llegar a suceder. Venían bajando el tono, eh, 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 los principales voceros, aún los voceros que no hablan habitualmente con los medios, Juan Manuel, hablaron con los medios eh, esta semana, eh, no vamos a decir los nombres, pero son los principales. Y, eh, y bueno, y acá voy a decir dos cosas. Primero, que ellos... No solo que sabían, sino que tampoco negaban que ellos en el futuro, la palabra que usaron es, el, el concepto que usaron es, a largo plazo vamos a buscar que la universidad pública se autofinancie. Uh -huh. O sea, esto es lo que ellos de verdad piensan, claro. o lo que pensaban esta semana por sí, lo sí. menos. Este, pero fijam, fijémonos otro dato que también me parece muy valioso, que es de, de la consultora de Javier Correa, ADOC. Fíjense la conversación pública, ¿lo podés ver ahí Juan Manuel? Eh, Javier Correa creo que es politólogo también de la UBA. Eh, bueno, hay, esto es una comparación entre eh, eh, la conversación que se generó en redes sociales de la cadena nacional, brutal, que está ahí abajo el pico, fíjense lo que fue el pico, es una cosa <laughs> eh, mínima y fíjense el pico, fíjense ya cuando se dio la cadena oficial, la cadena nacional del presidente Milei, ya era más importante la conversación pública de, eh, eh, sobre la marcha federal eh, de la, de, a favor de la universidad pública. Y llegó un pico como pocas veces hubo eh, eh, en, en, en las redes sociales en, en los últimos meses. Porque hubo otro pico así muy fuerte, apenas empezó el gobierno, creo, también me lo mandó Javier Correa, creo que en el tema de Neu. Pero entonces uno ve que acá hubo... Algo descomunal que sucedió en, eh, eh, en la calle, o sea, sucedió en la calle, pero también hubo algo que sucedió en las redes, que es el, podríamos decir, el, eh, el, el territorio, natural, claro. El territorio. Está bien, o el espacio natural, uh -huh. o el territorio político sí. que, domina, que dominan los libertarios. Es decir, acá no hubo operación de miedo de que vienen los malos, viene Cristina, viene, eh, es más, todos se los vio a todos, se, lo, se la vio a Cristina, se, la, se lo vio a Massa, se lo vio a Axel Kicillof, se lo vio a, a, a eh, bueno, una cantidad de gente, que después vamos a hablar seguramente con José Cretán sobre el escenario. Eh, si le coparon o no el escenario a, a los organizadores de la marcha, pero independientemente, incluso de los organizadores de la marcha, eh, acá la gente quería decir algo. Y, y me parece que acá hay una representación muy interesante para, para eh, 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 que, o, —o digamos— este, este un público, un electorado en busca de representación. esa va a ser la primera pregunta que le voy a hacer a juan manuel abal medina. antes les quiero decir que eh, —me gusta y si no les molesta— les voy a volver a pasar. no sé si está en punta eh, eh, demetrio— la, esa imagen tan, tan bella. De, eh, de todas las calles del microcentro, desde Plaza de Mayo hasta el Congreso, de una manera como hemos visto muy pocas veces, algo que efectivamente ha emocionado. Lo estamos viendo y así con esta imagen, Juan Manuel, arranco con esta pregunta que te anticipé. Eh, ¿Hay acá un, un nuevo actor social, un, un nuevo actor en busca de una representación? No con los viejos sellos partidarios. Hay un, ¿hay algo distinto o, o es algo que queremos creer? No, hay algo distinto, pero es algo que estaba. Y es lo que decías vos muy bien antes. Las universidades públicas son de las pocas cosas que nos enorgullecen a todos los argentinos. Si vos preguntas qué instituciones nos enorgullecen, no vas a encontrar muchas otras en la Argentina y que podemos estar todos de acuerdo. Cada vez que se recibe una persona mayor, cada vez que se recibe a alguien y uno pasa por delante cada vez que sale unos rankings del mundo y nos muestra que las, muchas de las carreras de las universidades públicas están entre las mejores del mundo por arriba de universidades que tienen veinte mil veces más presupuesto más plata más recursos de las primeras potencias y eso genera una fuerza y una contundencia muy grande y también una enorme pluralidad yo te escuchaba con lo que vos decías del palco el palco reflejó la pluralidad de la uva de, perdón, de las universidades públicas, de la UBA y todas las demás. Estaba Tati Almeida, estaban unos premios Nobel de la Paz que nos enorgullecen a todos los argentinos, como el Nobel Pérez Esquivel, que tiene una sí, visión política, pero también había a 16. ¿El juicio político de también, también había 16 decanos que llamaron a votar a, a Bullrich en la Paso. Esa es la pluralidad de ese espacio, es un espacio muy amplio, muy sí, plural, que sí. tiene esa riqueza que refleja la universidad. A mí ¿no? en lo personal, ¿no es cierto? Uh -huh. Todo es discutible. Me pareció que Adolfo Pérez Esquivel, de quien fui su jefa de prensa en años de la dictadura, con lo cual estoy confesando a mi edad lo que no debería, este, <laughs> es decir, yo estaba en momentos difíciles con Adolfo Pérez Esquivel, estuve muy cerca de él y muy a favor de muchas ideas, en los últimos años lamentablemente no, este, ha sido crítico, la realidad es que ha sido crítico de todos los gobiernos. Sí, sí. Fue crítico sí, de Cristina, fue crítico sí. de Néstor, fue crítico. Es un, la verdad tiene que es sí, en todo ese momento también fue lo crítico, acompañé, uh -huh. pero después ya me parece que ya el tema Palestina, en fin, ayer me parece que estuvo muy feo lo que dijo y lo que dijo Tati Almeida, por poco empieza a cantar, vamos a volver en fin pero hubo un montón de, de un montón de otras voces yo creo que eso es lo que expresa la universidad lo más interesante voces. es la voces y lo mejor de, fue las, la de de, 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 de Piera, Piera claro Fernández. la presidenta de la fuga la presidenta de la fuga creyó un documento impecable, impecable y era persona de cierre pero bueno justamente es, es, exactamente y esa diversidad es la que es la universidad pública la universidad pública es la que da clase los que piensan como mi los que piensan como vos los que piensan como yo los que piensan en, en contra de los tres eso es la universidad pública argentina eso no se nos enorgullece, que uno pueda estudiar absolutamente todas las visiones todas las ideas y de hecho de hecho eso es lo que le da tanta riqueza y tanta fuerza y que a la vez la gente que cursa venga de lugares tan distintos no puede venir alguien que viene de lo más alto de la sociedad argentina y que todos los recursos y muchas generaciones universitarios y alguien que es la primera generación universitaria y que su padre o su madre trabajan en condiciones muy precarias eso también es una riqueza muy linda que los argentinos tuvimos en conjunto de la educación hace algún tiempo, la escuela primaria, la escuela secundaria, la que pensó Sarmiento, ¿no? es, hace ya tanto tiempo era, ese que crisol se juntaban todas las clases sociales, se unificaba, igualaba el guardapolvo blanco, se fue perdiendo, la universidad pública hoy mantiene eso, y eso hay que mantenerlo. Sí, eh, lo mantiene, no sé si eh, podemos decir que lo mantiene con la calidad que... Que podría partir de realmente la gente que es este, los profesionales, los docentes. Vos sos docente de la universidad. Sí, sí, soy profesor regular, titular, por concurso hace ya también bastante tiempo. ¿Qué, qué, qué, qué materia de tengo? Hacer? dos materias: una en mi facultad de Ciencia Política, que es una de las últimas de la carrera, que se llama Sistemas Políticos Comparados. Son las materias de cierre, la última obligatoria, digamos, de, de mi carrera. Y después tengo una materia que se llama Ciencia Política, que se da en el ciclo básico, sobre todo para los alumnos de Derecho. Introducción a la ciencia política para alumnos de derecho. ¿Y cuál es tu experiencia? ¿Sentís que.? Eh, ¿Cómo llegan los chicos, las chicas? ¿Llegan.? Eh, muy... muy, muy. Es muy. La verdad que en el ciclo básico llegan chicos muy formados y chicos muy poco formados. La verdad que la, la crisis de la escuela secundaria se nota mucho en el CBC, porque llegan con, con conocimientos muy distintos, con bagajes muy distintos. Eh, se nota mucho. ¿Qué se, se, se hace mucho. con eso? No, y hay que ir graduando, hay que ir trabajando más particularmente con los que tienen más dificultades, hay que no eh, recomendar algunas lecturas previas. Creo que ahí el ciclo básico es una función muy muy buena de igualar un poquito algo que viene muy desigual y que permite que de ahí en adelante puedan tener una, una cancha jugar en una cancha un poco más pareja, ¿no? El ciclo básico cumple una muy buena función. Eh, eh, Juan Manuel y eh, me, me me gustó eh, te dije que te iba a invitar cuando terminara de leer Conocer a Perón, de tu padre, de Juan Manuel Valmerina, no te cumplí, este, porque recién lo empecé a leer. No es tan, pero, largo, no es tan no, largo. Bueno, es bastante no, largo. Y se lee bastante rápido. Se, se lee rápido largo. porque realmente es apasionante la historia en, en primera persona uh -huh. que él cuenta, y es, este, es fuerte, es linda, es original, en fin. Este... Mm, es original en el sentido que hay cantidad de cosas que uno no sabía, sí. digamos. Es un momento particular de la historia argentina y del peronismo y de Juan Domingo Perón, que por supuesto el único que puede dar testimonio eh, porque está vivo es tu padre, porque sí. lamentablemente Ruchi sí. lo asesinaron. Él eso también lo refleja muy bien. Este el dolor del mismo Juan Domingo Perón frente a ese asesinato. Eh, en fin, no, no recuerdos fuertes poderosos y una de las cosas eh, que cuenta tu padre es que todos ustedes los cinco hijos fueron a universidad pública ¿no? sí 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 todos nos de eso a la universidad pública a la UBA en particular en particular la UVA este desde no, politólogo me gustó, en mi caso hasta derecho como es mi hermano Ferchu pero todos en la UVA eh, arquitecto mi hermano Santiago claro me gustó porque yo digo o sea reivindica esa, esa pertenencia podríamos. Bueno, mi hijo también la de Buenos Aires, ¿no? Claro, pero reivindica esa pertenencia en eh, eh, cuando no, digamos, no hoy, cuando lo escribió uh -huh. en el este uh -huh. a 50 años del regreso de, de Juan Domingo Perón, es decir, no era por una moda. O no, sea, no, no, claro. Eh, y, y es un sentimiento genuino eh, y lindo. Pero en realidad, originalmente, Juan Manuel, nosotros te habíamos convocado acá. Para hablar de peronismo. Bien, bien. Este, ¿Cómo no? Eh, porque el peronismo está pasando por un momento. Eh, está medio como borrado del mapa, ¿no es cierto? No, no, no. Está como corresponde a un movimiento como el nuestro después de una derrota electoral. Está muy golpeado. Está muy golpeado porque el peronismo eh, está conceptualizado y preparado para querer ganar y, y gobernar la Argentina cuando eso no ocurre, cuando el pueblo nos da la espalda, es básicamente nos pone en un mal lugar porque tiene que ver con que no hicimos bien las cosas, ¿no? Porque nosotros así algo respetamos es la voluntad popular, y si no gobernamos la Argentina es centralmente por culpa nuestra. Le, le pido a la gente que, que nos escriban por WhatsApp, este, eh, los que a mí me siguen no son muy peronistas, te quiero decir. Muy bien, muy bien. <laughs> este, eh, bueno, en Capital Federal no hay muchos peronistas, bueno, no es el lugar donde bueno, más peronistas hay, bueno, digamos. Bueno, con Sergio Massa sacamos casi el 43% de esta ciudad. Ah, no me digas en el sí, sí, En el Balotage, exactamente. Ah, mira vos. Bastante este, más que en Córdoba, provincia que gobernamos hace mucho tiempo, ¿no? Sí, que hace mucho tiempo, sí, en Córdoba sí, no, no, claro, este, mira tenés razón, ese dato mm. no lo tenía, este, van ahora, entonces, que ahora que soy flamante vicepresidente del Partido Socialista de la Ciudad de Buenos Aires... Es, es un número que te resuena, vos sos claro. de otro perfil, no sos, lo, digamos, el kirchnerismo no, no te abraza, por decirlo de algún modo, no, no. sé si podría decir no te quiere... No, tuve diferencias con Cristina, que fueron públicas, y con el sector que ella conduce también. ¿Qué diferencias, por ejemplo? Bueno, nosotros básicamente empezó la discusión cuando en el año 2017 planteamos que hacía falta escuchar lo que nos había pasado, ser autocríticos lo porque habíamos perdido, un poco de gente que estamos discutiendo hoy, y pensamos que lo mejor para hacerlo era una, una interna abierta, una PASO, finalmente una ley que, 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 hicimos nosotros, participar en una PASO, en ese momento llevamos de candidato a senador a Florencio Randazo, y poder discutir en eso. El sector mayoritario, una actitud que hasta ahora no se entiende, nos dejó el partido a nosotros, se retiró del partido, armó un partido por afuera, dejándonos el PJ a nosotros, se fue por afuera, con tal, tal de no dar una discusión que seguramente pero siendo la candidata Cristina, seguro nos se hubiera ganado. Pero no se hubiera permitido discutir, poner en cuestión algunas cuestiones, abrir la discusión, abrir la, la cuestión. Pero bueno, hubo una, una decisión que no compartimos. Y desde entonces fueron como caminos distintos que en algún sentido convergieron cuando cuando ella decía en el 2019 la creación del Frente de Todos, no que nos sumamos todos de vuelta a esa construcción. ¿no? Claro. Eh, ahí me Pero parece obviamente que era mantenemos mes... perfiles distintos y. Ahí era más sí, como, como. antimacri macri ese, claro, ese. Claro. y era una mezcla que fue un error que fue un error haber hecho una coalición centralmente contra el macrismo y pensar que bastaba que nos juntábamos todos de vuelta no nos juntábamos los peronistas de vuelta vuelve Sergio Massa vuelve Alberto vuelve tal y con eso basta para gobernar bueno se vio que no el hecho de que te hayas ido con randazo lo vive seguramente buena parte de ese peronismo kirchnerista ¿Como una traición? Eh, bueno, si en ese momento nos dijeron de todo, a mí los que fuimos en ese momento nos dijeron de todo, nos hicieron operaciones de todo tipo. Por eso ahora cuando veo algunas cosas que dice Milei o que hacen los, 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 trolls. los trolls de ley bueno, uno las conoce también de todos lados. No, no, son, no, son, no son patrimonio de Milei nada más, ¿no? Fuerte, no son patrimonio de no, Milei, no, quiere decir nada. que... que que hay unos. Este, Son eh, mecanismos que existen en el conjunto de la política mundial, que mi ley los usa muy bien, pero que los hemos sufrido de todos lados, digamos. Sí, sí, la verdad no hay que ninguna sí. Duda. Te vamos a mostrar para que a ver algunas imágenes o, o personajes. Algunos estuvieron en la marcha, porque todos, este, eh, digamos, empiezan a tallar ahora en esta búsqueda de. De, de un peronismo que, bueno, vamos a tratar de, des, de desentrañar eh, o de empezar a desentrañar, por lo menos para mí en esta charla, si, si tiene vida o no después de esa derrota. Por ejemplo, de este personaje que Disculpame, pero el peronismo obviamente tiene vida. El peronismo ganó la última elección nacional, eh, general, ganamos la elección general. No gobernamos por tres puntos, tuvimos a tres te puntos. Te disculpo, te disculpo. Estuvimos a tres puntos ganando en primera <laughs> vuelta y tuvimos la mayoría en la cámara de diputados y en la elección de la cámara de senadores, que por alguna desinteligencia de nuestros legisladores no se plasmó en el control de ambas cámaras, como dice si en cualquier democracia del mundo, ¿no? Así que el peronismo tiene vida, pero obviamente viene una derrota que fue muy fuerte y también perdimos muchas provincias, quizás que tenemos hoy por hoy la menor cantidad de provincias gobernadas por el peronismo, ¿no? Yo creo que esto no ha pasado desde el inicio de la democracia y acá si no hubiera ganado eh, eh, Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires, no sé, se quedaban con Formosa. Está bien, la provincia de Buenos Tucumán. Aires es el distrito sí. más importante. Sí, sí. sí, Santiago del Este, bueno, Santiago del Estero no sabemos si son peronistas o radicales, pero... Son frente entre el radicalismo sí, y el peronismo. Pero, muy marginal incluso en la Patagonia, ¿no? Sí, 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 no, la verdad que la elección esta fue una elección muy, salvo eso, que Sergio Massa se puso la, la, al hombro en ese momento de esa campaña y logró casi ganar en primera vuelta y un buen resultado en la segunda, finalmente más de un 43%, 44% de los votos a nivel nacional, eh, en el resto de las elecciones provinciales fue muy flojo y bueno, tuvo que ver con un gobierno muy flojo también, ¿no? la principal la explicación de cómo, cómo no fue tiene que ver con el, los problemas que tuvimos gobernando, ¿no? ¿Y no será que Massa no tuvo también alguna responsabilidad? Claro, pero él la verdad que frente cuando asumió la cuando asumió la candidatura que veníamos uh -huh. perdiendo en todos lados, que se pensaba que el peronismo no iba a llegar a Terrazas, que se pensaba que el peronismo sí. no iba a llegar a la segunda vuelta, que entrábamos terceros, todo el mundo pensaba, digamos en la Argentina, hasta hace muy poco todo el mundo pensaba que el Perón la tenía ganada esta elección. Había arrasado ¿Sí? el 2021, teníamos candidatos fuertes, un apoyo del establishment muy, muy... Con, digamos, todo el mundo pensaba eso. Bueno, estaba en discusión y si del el peronismo, interior muy fuerte. Eh, ganó muchas provincias, el, eh, cambiemos. Entonces la discusión es si el peronismo iba a lograr estar en el segundo lugar. No solo lo logramos, sino que casi ganamos en primera vuelta. Y eso en buena medida tuvo que ver con esa garra que le puso Sergio, ¿no? Me parece a mí cuando el gobierno venía muy golpeado, muy golpeado. Bueno, ¿y, y este señor, vos lo ves que puede hacer algo? Eh, a ver si lo tenemos, lo, lo perdimos. Acá volvió este, este hombre... Eh, Viste que hay gente que dice que tiene que ser el candidato a presidente de, de, del, del, no sé, del peronismo, no sé cómo... Armamos una confederación, ¿me ¿eh? quiere armar una confederación de partidos? Eh, está muy activo, hablando mucho, tiene bastante prédica, un sector importante que lo quiere, así que tiene que ser parte de este proceso. no Él como todos y como todas. A ver, ¿y qué más tenemos por ahí, Demetrio? A ver, ¿a quién tenemos ahí este para ver qué... Este, porque la verdad que, que eh, eh, no 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 esto no no esto no no, no con el peronismo no, no se a, quién estaba, pusieron, a, quién no, pusieron. a Patricia Bullrich no. bueno fue compañera nuestra no lo vamos a sí, negar sí. alumna mía también sí 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 yo también fui compañera de ustedes vos sabés yo te conté mm, lo otro pero te Patricia pero Patricia fue alumna mía ah no me digas sí, sí, en dónde en el doctorado de ciencia política en la Universidad de San Martín ah sí ella cuando contó. ella era jefa de campaña de Elisa Carrió me acuerdo una vez que me pidió per, 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 permiso para no venir a una clase, porque tenía que ir con un carro a un lado. Y Mira, ¿y era buena alumna? Sí, 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 sí. Sí, ¿Sí? Sí, sí, ¿Sí? Hacía los trabajos prácticos. Sí, leía, ¿todos? sí, hasta pedía permiso por irse a hacer campaña. Que... <laughs> la verdad que sí. Lo ha dicho en público, lo ha dicho en público, fue un gran Ah, muy sí, bien, bien, muy bien, Juan Manuel, muy bien. Bueno, a ver qué más tenemos. ¿Sioli? No, no ¿por qué me pones Sioli, Demetrio? Si de, Sioli si está con, con. Está con la fuerza del cielo. Pero está con la fuerza del cielo. Fuerza. Este me interesa, ¿qué opinas? Bueno, Axel viene gobernando muy bien la provincia de Buenos Aires. Vos lo decías antes, no tuvo una elección muy importante en la provincia y tiene por delante una tarea realmente complejísima. Gobernar la provincia de Buenos Aires siempre es difícil, porque está desfinanciada por naturaleza, 10 puntos menos de la coparticipación, casi 20 puntos menos de la coparticipación. Siempre es difícil, pero hacerlo en contra de un gobierno nacional es mucho más difícil y hacerlo en contra de un gobierno nacional y encima en recesión económica, así que la verdad es que la viene llevando muy bien, hay que apoyarlo que haga la mejor gestión posible, y es, bueno, hoy por hoy el peronista que ocupa el principal cargo en el, en el Estado Nacional, ¿no? Sí, además cargo electivo, uh -huh. este, ahora su desafío es muy es complejo. Es muy porque complejo, muy complejo. El, el Alberto Fernández lo privilegió en cuanto a fondos discrecionales y... Miguel sí, es todo, hace exactamente lo contrario. Todo gobierno nacional que tiene un gobernador de la provincia de su signo político lo ayuda porque es la mitad de la, casi la mitad de la Argentina y está desfinanciado, digamos. La provincia de Buenos Aires aporta el 40%, el 40 de la coparticipación y recibe el 20%. Entonces es la mitad de lo que recibe, como le pasa a La Rioja. No son las dos provincias que son peor financiadas y que es muy difícil de corregir. no Sí, eh, y la situación de la provincia de Buenos Aires es gravísima en ese sentido uh -huh. en cuanto a, a la diferencia entre, entre lo que genera claro. y lo que y lo que recibe, y lo que recibe. Sí. Eh, también el peronismo tuvo me parece sus chances por tener muchos gobernadores peronistas de cambiar, de cambiar. la ley no, de coparticipación es imposible es imposible porque los cuando se armó la constitución tuvieron la, la, la idea especial que bueno yo la estudio mucho en ese tipo de cuestiones que para cambiarla hace falta unanimidad de todas las provincias, incluyendo la legislatura. ¿Vos te imaginas a cualquier gobernador argentino que diga en su provincia he decidido tener cobrar menos coparticipación co para favorecer a otra provincia? No. Imposible. No se puede cambiar nunca. Esas son las leyes que no se pueden cambiar nunca. La fecha bueno, para que no se cambie. Alguna, bueno Pobre Eduardo, que tanto lo criticaban, tuvo esa viveza. decir no. Armó el fondo dan, de coparticipación. A mí claro. me dan, yo acepto la candidatura claro. si me dan el fondo claro. de coparticipación. Claro. Tuvo buenos asesores, por decir a alguien, Alieto Guadani que dijo: claro. Mira, esto así es inviable. No, inviable, inviable. El fondo de coparticipación, mientras no se evaluó, era muy importante. Lo que pasa es que estaba fijado en pesos dólar y ahora ese fondo de coparticipación co lo cobran más en Rosario. Y en Córdoba, que en el Gran Buenos Aires. Es impresionante cómo está castigada uh -huh. la provincia de Buenos Aires. Por eso yo, la verdad, sinceramente, no es que te quiero pinchar un globo, pero no le veo mucha vida política, Axel. El desafío es demasiado grande. Tiene un desafío enorme. Tiene por delante un desafío enorme. Y su principal responsabilidad tiene que ser exactamente esa. Yo no lo veo, Axel, contra todo lo que se dice, que se habla, si candidato a presidente o no. El que tiene que gobernar la provincia de Buenos Aires, que jamás va a estar pensando que si acá tres años y medio puede ser candidato a algo, porque es, francamente tiene que ver cómo logra pagar los sueldos a fin de mes. La verdad, no me gustaría estar en su lugar. Es se lo ve bastante bien. Es, um, Un eh, tipo muy trabajador, hiperhonesto, hipercomprometido. Sí, muy no abocado. se lleva muy bien con alguna gente que a vos no te quiere, pero eso te lo voy a preguntar después. A ver, ¿qué tenemos por ahí, Demetrio, querido? ahí este la señora qué tal candidata líder no, bueno, ella espiritual? Dijo, ella dijo ya dijo que no iba a ser más candidata eh, lidera el sector más importante dentro del peronismo hoy obviamente la principal dirigente que tiene el peronismo ¿no? eh, hay un sector obviamente también que no que no es conducido por ella eso por lo que se intentó hacer con el frente de todos yo creo que esa resolución tuvo el gran error de no haber acordado mínimamente un programa de gobierno. Y entonces esas diferencias que no se acordaron previamente, de vuelta, creyendo que bastaba, que nos juntábamos todos y con eso andaba todo bien, eso que no se acordó previamente, terminó explotando de muy mala manera en el gobierno. Y tuvimos ese espectáculo lamentable de secretarios que se peleaban con el ministro, el ministro con el subsecretario, que fue vergonzoso y que junto con la pandemia y la deuda de Macri terminaron haciendo que la gestión no funcionara. Eh, en el reportaje Memo Diario, me parece que también hay un problema de diagnóstico dentro del colectivo peronista, por decirlo de algún modo, y aliados. Eh, no todos piensan lo mismo, efectivamente. Y en el reportaje Memo Diario, vos dijiste, tiene que haber una salida al problema de la inflación, como por ejemplo en Israel. Pero eh, eh, yo conozco mucho el proceso de Israel en muchas cosas pero específicamente me dediqué al tema de la inflación y hay primero un acuerdo entre todos los partidos políticos de la democracia lo mismo que España fue el mismo proceso exactamente que en España. pero el ajuste se hizo y era sí, un claro. ajuste pero machazo ¿eh? lo que pasa es que vos tenés la, la diferencia cuál es, la diferencia es que es lo que hoy muchos economistas critican a mi ley Iba, había que ajustar las cuentas públicas en la Argentina, que tenía esa macroeconomía descontrolada, nadie tenía dudas. El tema es cómo se hace eso: si lo hace simplemente ahogando la economía, como está haciendo Milady, como los mismos que fue, creo que fue Broda o que fue Carlos Rodríguez, lo que dicen de una forma bruta, una forma sin sin cuidados, o hacerlo con mucha más inteligencia, mucho más cuidado y cuidando justamente que la, la, la economía no, no, no se muera en el, en el intento, ¿no? Claro, pero como nadie lo hizo antes, nadie se animó, nadie. Sí, lo que pasa es que me parece que cuando con tanta discusión interna, como ocurrió en nuestro gobierno, se fueron llevando las cosas casi hasta cuando ya no se podía más, y la promesa de Sergio era poder hacer una, una normalización macroeconómica sin que eso significase el hambre popular, ¿no? O sea que a vos, Sergio, más o menos te gusta. Como líder del peronismo que te, viene. Tengo buena relación con Sergio, pero te reitero, yo no creo que es una discusión muy prematura cuál es el nuevo dirigente del peronismo. A ver, el año que viene son elecciones parlamentarias y en 24 distritos distintos. O sea, ahí no tiene por qué, hay que llegar con una figura, con una conducción y nada por el estilo. Y me parece que ahí también pueden surgir nuevas figuras, figuras interesantes y después un proceso democrático, para algo tenemos las pasos, y con una buena discusión programática, saber para qué queremos llegar al gobierno, qué vamos a hacer estando en el gobierno discutido. Pero eso semana. vos sabes que no existe en la política, mucho menos en el peronismo, Juan Manuel. Más o menos, no, no, a ver, no se lo hace explícitamente, pero en general más o menos sí, digamos, cuando llegó Néstor lo que iba a hacer era más o menos claro, cuando Cristina lo mismo, me parece que ahora en esta última elección en el, el Benito Frente de Todos es como nadie prefirió no hablar de nada, escondimos todas las diferencias bajo la alfombra, no sabíamos si subíamos la, las tarifas o no subíamos las tarifas, y así. No, no teníamos idea de nada. Y simplemente fuimos para adelante creyendo que bastaba con que volviera el peronismo para que las cosas funcionaran bien. Y obviamente no es así. Y obviamente los problemas que tiene la economía eran muy graves. Bueno, la última. tenemos No sé si tenemos una foto de alguien de la Cámpora, digo. Bueno, Alberto, no te voy a preguntar por Alberto, pobre. Ya está, ya dio todo lo que podía dar, que se demostró. La principal responsabilidad, obviamente, de, de, de las discusiones fueron de él, porque obviamente... Si, fue, si bien fue responsabilidad del conjunto del peronismo, los fracasos del gobierno, los fracasos que tuvimos gobernando, lo que yo en mi caso fui un simple militante, tengo mucha menos responsabilidad que el que fue secretario, y el secretario menos que un ministro, y un ministro menos que una vicepresidenta, y la vicepresidenta menos que el presidente. La principal responsabilidad en un gobierno presidencialista es el que preside. Así que. Cristina se lo dijo. Agarre la lapicera, pero pobre, le temblaba la manito Digo, se agarraba la lapicera. Bueno, pero bueno. <laughs> Era, era el hombre equivocado en el momento dramático. Eh, bueno, qué sé yo. Eh, siempre. Qué sé yo. <laughs> en ese momento, la verdad, te digo, yo personalmente, que lo había conocido a Alberto cuando había sido jefe de gabinete de Néstor Kirchner claro. Que había sido un jefe de gabinete fuerte, con decisión, con la verdad que, yo, bueno, creo que la mayoría de los argentinos creemos que había sido una, una, una muy buena decisión, ¿no? Eh, no sé si tenemos a alguien más para mostrar. Bueno, sí. Y, y este sujeto este señor, este militante, este funcionario de Axel, bueno, es parte, Andrés Larroque. Es parte de la discusión que tiene, él se separó de lo que es la cámpora y está armando una, una agrupación alternativa y está ahora en una discusión, todo ese espacio está en una discusión muy profunda al interior, ¿no? que está saliendo en los medios. ¿Y cómo le Para están mí pegando es a él? ¿No? sí, sí, sí. A él y a muchos que están con él. Hay una discusión muy fuerte al interior de ese espacio, ¿no? Desde mi punto de vista, excesiva y prematura. Eh, yo la respeto porque no es mi espacio digo es una, es una discusión entre los que son conducidos por Cristina que de Kirchner que no es mi caso entonces respeto esa discusión pero me parece que está tomando demasiada demasiada virulencia en un momento como este en carretero para mí lo más importante es fortalecerlo a Axel porque como decíamos antes tiene una tarea muy compleja por delante ¿no? bueno eh, la última la última y, y después quiero que hablemos de capital eh, qué es este Ten, teníamos que preguntar y máximo justamente el jefe de la campo los que están ahora en discusión con lo que es Axel y con lo que es el cuervo la que Roque. te quieren mucho yo me doy cuenta que hablan bien de dicen que gran sí, chico. algunos y sí, otros no algunos, algunos gran que chico, sí Al, tengo, tengo muy buena relación con algunos otros este. con algunos otros no algunos otros no no le gustan a algunos muchos que lo contradigan y sin embargo hiciste un acuerdo con algunos de ellos con Mariano Recalde para el distrito Ciudad de Buenos Aires. Claro, lo que nosotros planteamos fue, a ver, de un día para el otro nos enteramos que iba a haber elecciones el 19 de mayo en el PJ de la Ciudad de Buenos Aires. Yo hace mucho tiempo que militaba en la provincia de Buenos Aires y unos compañeros de la ciudad me dijeron del, del movimiento de de la Ciudad de Buenos Aires, me dijo Juan Manuel, ¿no estarías interesado en dar esta pelea? Y, bueno, es la ciudad donde vivo, donde nací, donde efectivamente vivo y viví la mayor parte de mi vida, salvo cuando estuve del otro lado, la General Paz o en el exterior fui a consultar a algunos amigos de los gremios también si estarían nos sea, pues, de acuerdo a armar una propuesta y me dijeron que sí y armamos una propuesta para ir a una interna, para ir a una interna sabiendo que no era el mejor momento porque la gente está en otra no está sufriendo sí. para llegar a fin de mes, no era el mejor momento pero la fecha no la pusimos nosotros, quién puso la fecha, la conducción, la conducción que la tiene entre Mariano Mayor de Acámpora, Juan Manuel Olmos y Víctor Santa María, son los tres dirigentes digamos que vienen con, con, conduciendo el peronismo en los últimos años un peronismo, un peronismo que, porteño. Claro, que de nuestro punto de vista es un peronismo que hace mucho tiempo se olvidó de querer ganar. Eh, como que se acostumbró a perder siempre. Si esto también 16, se lo dijiste a los chicos de Memo 16 Diario. 16 años de gobierno del PRO, casi 20 van a ser cuando Jorge Macri termine este mandato. Eh, y si vos me decís que es un gobierno maravilloso, bueno, te lo entiendo. Yo digo lo mismo. No sé, si cuando salgo de mi casa me encuentro con un subte, digo, ah, bueno, algo está haciendo. Si la salud pública, la educación, pero estuvieron muy lejos de eso. Hicieron algunas cosas buenas. Yo soy un usuario y amante del Metrobús, por ejemplo. Me pareció una, una excelente idea. Hicieron algunas cosas buenas. Pero la verdad es que es un gobierno tirando a mediocre. Es unas pocas ciudades de América Latina bueno. que no hizo subte. Y unas pocas ciudades, digamos, Lima está terminando su subte. Acá no se hizo un kilómetro nuevo. D digamos, hay problemas como que tendríamos que permitirnos... <coughs> que no hubieran podido ganar tan sí, fácilmente. 16 todo es años, debatible, digamos. claro, sí, sí, hay una discusión que años no son se muchos ha dado. Claro. claro, hay muchas cosas que están mal, entonces yo digo, el peronismo se acostumbró demasiado a ocupar el lugar de oposición. Entonces, un poco como le pasa al radicalismo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, ocupamos los lugares legislativos, los organismos de control, las cámaras legislativas claro. y de, renunciamos al de gobernar esta ciudad. Y esta ciudad la podemos gobernar, es mentira que no la podemos gobernar es una mentira absoluta. No, no recuerdo que, que el peronismo haya ganado no, pero en fue, la ciudad de Buenos no, Aires. No, pero fue parte de alianzas, y como yo te digo, hay distritos que tampoco son muy peronistas, como la, ciudad, la provincia y la ciudad de Córdoba, y sin embargo las viene gobernando el peronismo. Hay que poder interpretar los valores de ese lugar, hay que poder sí. interpretar la ¿no? bueno, que de otro peronismo que otro cada peronismo tiene que expresar un peronismo que que expresar peronismo tiene que expresar valores intereses de que valores de sus una de sus sociedades. Hay que un peronismo que justamente sea capaz de que ser de sea que de sea los de las los de de los vecinos y las vecinas de la ciudad, con cosas concretas. Tan distinto es el de Córdoba que ni, se, ni siquiera se llama peronismo. No, sí se llama ah, peronismo. ¿eh? Se llama Hacemos Córdoba. No, es el, es el, bueno, como eso frente de todos. es el, el, la, la fantasía electoral. El, el, el peronismo se llama Partido Justicialista de Córdoba. Y tiene autoridades, presidente el vicepresidente del partido, Justicialista y Córdoba. Sí, no, en un no. frente electoral que hacemos por Córdoba. Claro, pim pum pan, no, no, mucho PJ no, no mencionamos. Sí, no, no tanto más que otro de los de acá. ¿eh? No, y acá vamos a mencionar PJ, unión, PJ o Acá no. hablamos de Unión por la Patria, tampoco hablamos de PJ. Hagámoslo concreto. Y, perfecto. Eh, igual dijiste, no le podemos ganar a Mariano Recalde, Arreglemos, dijo el viejo. Vigache. No, no ver, nunca íbamos a ganar. La idea nunca había sido ganar porque ellos tienen, digamos, manejan todos los legisladores, todo, todo, toda la estructura de. Lo que se llama el aparato. Todo la aparato. Todo el conjunto, de la aparato. Era imposible ganar. Nuestro objetivo era armar una lista para intentar disputar la minoría. Sí. a la minoría para entrar con esta discusión. ¿no? Una discusión que dijera buscar un peronismo que pueda gobernar la ciudad. Un peronismo que dejara de hablar como hizo alguno de las personas que vos mostraste ahí de una manera bastante. Ridícula que dijo que esta es una ciudad opulenta, ¿no? ¿Te acuerdas sí. cuando fue la discusión con.? Cristina. No, no, no fue Cristina. Fue un, un peronista de esta ciudad. Ah, sí. Alberto. En ¿será? un momento que se estaba peleando Alberto. con la coparticipación para sí, la ciudad sí, y la provincia. no, no Buenos no, Aires. De, los, de ciudad de los, opulenta. De lo, ¿Cómo es José? ¿De qué habló? ¿Cómo era? grande de la. De lo, bueno, pero Alberto, que ah, es, ¿no? es un dirigente de esa ciudad, dijo que era opulenta. Y como yo le digo a todos desde de mi casa. No hay que recordar, una Juan Manuel. Desde de, de mi casa, si Yo, quieren que les vaya bien. No, no, pero tenemos que hacernos cargo de lo que hicimos mal también, porque si no nunca nos van a creer. Si no <laughs> hacemos cargo de lo que hicimos mal, la gente no, si nosotros le hablamos a los a, lo, a los porteños o los argentinos como si todos los problemas empezaron el 10 de diciembre, porque vino este vino Javier eh y con un plato volador, digo, no, está bien que no, no nos crean. Digo, tengo que reconocer claro. las cosas que hicimos mal. Si no reconocemos las cosas que hicimos mal, difícil que nos vuelvan a creer. Claro. Para mí es parte de la cosa. Y esto es lo mismo, ¿no? Yo digo siempre, yo salgo de mi casa y hago 15 cuadras para el este, hay una Villa Miseria, hago 15 cuadras para el sur y hay otra. Entonces, no es una ciudad opulenta. No digamos lo que no es. Es una ciudad con muchos recursos en el Estado, pero es una ciudad que tiene grandes deficiencias y que requiere ser bien gobernada, y no lo está haciendo. Bueno, eh, ¿19 de mayo? Iba a ser. Iba y va y va a, a ser 19 Ahora de mayo. No hay. finalmente el sector mayoritario... Entendió que lo que estábamos proponiendo y tenemos una fuerza política lo suficientemente importante, así que nos propuso hacer una lista de unidad. Aceptamos, ocupamos los cargos de la minoría y, en mi caso, la vicepresidencia. Bueno, y supongo. Pero vamos a seguir dando esta discusión. La daremos ahora, la daremos en el paso el año que viene, la daremos cuando haga falta, porque queremos un peronismo que sintonice con los deseos de los porteños y que pueda ganar las elecciones. Bueno, vamos a ver si, si se le da a Juan Manuel Valmedina el equipo que está político que lo acompaña. Eh, él fue jefe de gabinete, cosa que no contamos. Tuvo una estrecha relación con, con Néstor Kirchner. Las cosas, bueno, se le complicaron, en, eh, como él mismo contó. En lugar de encerrarse, por lo que yo veo, siempre vi, él buscó abrir el peronismo. Eh, es una figura para mí muy interesante, veremos, cómo, Vere veremos cómo, cómo, cómo les va, estaremos atentos y ya cuando arranque, obviamente la campaña falta un montón, obviamente esperamos tenerte de nuevo, Acá Juan estaré, Manuel. Claramente. Bueno, un placer enorme con Juan Manuel Abal Medina, eh, eh, politólogo, me gusta presentarlo como politólogo. Lo vamos despidiendo porque ya viene nuestro amigo José Cretás, que lo vamos a, a ir sentando aquí en el, en el lugar, en el podio de, de Juan Manuel. La verdad que estuvo bárbaro. Eh, 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 creo que pudimos avanzar en mucho en una en una Muchas este, gracias. gracias, gracias a vos Juan Manuel, pudimos este avanzar mucho en esto que está pensando, ¿no? un peronismo nuevo, eh, bueno, un peronismo, no sé si nuevo, un peronismo que se haga cargo de los errores. Eso es lo que yo más tomo de lo que, de lo que dice Juan Manuel Medina chau chicos, chau Juan Manuel, gracias por venir y, y acá lo tenemos o a sea, mi amigo José Cretaz, eh, él es colega, es periodista, lo he conocido por supuesto él ha sido muchos años el responsable de la página de medios del diario La Nación, digo para si no lo conocen un tipo fantástico eh, muy preciso siempre, dirigente de FOPEA, después se fue del periodismo, después se fue de FOPEA, eh, tiene un rol académico muy importante en la UADE, me pide que no diga que habla en nombre de la UADE, cosa que es obvio, pero es el director de todas las carreras de comunicación de esta universidad privada. Por eso me interesaba mucho hoy hablar con él después de la marcha del 23 a favor de la educación pública. ¿Qué tal, José? Qué alegría tenerte. <laughs> Muchas gracias por la, por la invitación. Eh, difícil dejar el periodismo. Así que ¿viste? el periodismo <laughs> es un oficio que vos podés intentar dejar, pero nunca te deja a vos. Ese es el tema con el periodismo. Bueno, es casi este un, una adicción, ¿no es cierto? <laughs> Te persigue la noticia. Por, una... por eso yo sigo diciendo, yo soy periodista. Y de hecho, viste cuando tenés que llenar los hoteles o en inmigraciones, este, profesión, periodista? pongo periodista. Muy bien lo suyo. <laughs> este, José, eh, y vos, a ver, eh, mira, lo iba a poner en el pase, pero al final me olvidé. Fíjate lo que pasó en, en todo el país. Creo que tenemos las tapas de muchos diarios eh, del interior que también este, me parecen muy, muy valiosas, este, porque demuestran, por ejemplo, fíjate ahí el tribuno, el tribuno de Salta y Jujuy, una movilización descomunal, a ver la que sigue, eh, la capital de Rosario, otra movilización descomunal, tremendo, tremendo. Eh, ahí tenemos eh, el esquío en Catamarca, en Catamarca, una movilización tremenda. Eh, en Río Negro, pero fíjense en Río Negro la cantidad de gente. José, ¿qué es lo que le pasó a la sociedad que salió con tanta contundencia a respaldar la universidad pública? Respalda la universidad pública, está enojada con mi ley, las dos cosas. Eh, a ver, ¿cómo, ¿cuál es tu primer análisis? Mira, sobre este tema me parece que se pueden hacer, y escuchaba la charla que tenías con, con Aval Medina. Eh, Distintos tipos de análisis. De hecho, vos lo planteabas al comienzo del espacio con un análisis de com, comunicacional, digamos, de opinión pública. Podría hacerse un análisis político, que es el que me estás planteando un poco ahora, y podría hacerse un análisis educativo. En, por supuesto, es una marcha importante eh, de mucha gente. Los que vivimos en el área metropolitana de Buenos Aires y en mi caso particular que trabajo frente a la 9 de Julio desde hace mucho tiempo, hemos visto muchas marchas multitudinarias y esta es una de las de las más grandes, pero no es la más grande ni ni, ni, ni digamos ni es eh, eh, extraordinaria en ese sentido, ¿sí? Es un lugar donde hay manifestaciones habitualmente. Esta fue una manifestación muy grande. En términos ¿Con, ¿Con micros o sin micros? Con que muchos micros. Vos que vivís por allá. Sí, vos, pero viviendo, por favor, Avenida, Independencia, tenés, avenida tenés. Independencia, dos carriles ocupados en doble fila de micros de escolares y obviamente ese es el partido de la matanza. sí O sea, no no no, no obviamente, no es una suposición. Decían la matanza. No estoy eh, haciendo este, digamos sí, eh, sí. una suposición. Sí, eh, sí. En términos políticos... A mí en me la inter... matanza hay una gran universidad que la verdad que es buena, funciona, Totalmente. incluso en comunicación es sectaria un poquito, o mucho, depende de la época, este, pero es una universidad importante, Por eso, te, te. pero me molestó lo de Espinosa no solo Espinosa, por eso a, a mí me parece Pero que había el, el debate central es el educativo, que ahora ahora a voy a pasar por ahí. Pero para cerrar la idea política, sí, por supuesto hubo una man manifestación genuina, un malestar genuino de un reclamo para mí muy simplificado y generalista, de esos de esos eh, eslóganes englobadores, no, deliberadamente de englobadores, y fue una manifestación de todos los actores políticos. Que fueron derrotados en las elecciones ahí estaba el peronismo que vos hablabas hace un ratito eh, sí. y Aval Medina decía, sí, nos derrotaron porque fuimos un mal gobierno, ahí estaba eh, Martín Lustó ahí estaba la coalición cívica ahí está el progresismo Así como hay un peronismo que tiene todas esas variantes en la que vos sos especialista, hay un progresismo que también tiene muchas variantes y que no siempre está junto y que está disperso. Hay un progresismo que no está representado por un partido, necesariamente, no sé, sí. los Stolbizer de, de, de la política, digamos. Sí, sí, sí. Todo ese grupo estuvo. Sí, en coalición cívica. Todo el ese mismo grupo. Martín Lustó perdió eh, las pasos con, con Jorge Macri. Exactamente. O sea, Por eh, eso te digo, ahí hay. Incluso lo digo en el sentido positivo de la. Yo no soy especialista en análisis político, tampoco me divierte mucho. Eh, pero ahí hay un, un, un germen de la formación, tal vez. De una nueva oposición que ya existe, se manifiesta en el Congreso, se manifiestan muchos reclamos. Tomó este, se, digamos, está tratando de abrazar la representación de este reclamo en particular, casi como un lanzamiento, y habrá que ver si se manifiesta en una organización electoral. Pero a mí me gusta el tema educativo, tiro dos o tres sí, datos. Sí, me parece muy importante, porque la educación finalmente, <laughs> ¿dónde se discute? Bueno, ¿tenemos que hablar de números nosotros? Para empezar, periodistas, todos los colegas, tenemos que hablar de datos y tenemos que hablar de hechos. De ninguna manera, la educación en general, no estoy diciendo. Para la educación pública, ah, digamos, en, en sentido técnico, abarca toda la educación, la de gestión privada y la de gestión estatal. Así que cuando hablemos, hablemos de educación. ¿sí? Sí. Si vos miras los. En Argentina la educación primaria es obligatoria. Sí. ¿Cuánta gente mayor de 35 años tiene la primaria completa? ¿Cuánta gente? Mayor a 35 años tiene la primaria completa. La primaria completa deberían ser, no sé, 95%. Mm, bueno, en esa edad, <laughs> menos del 50%. ¡Qué horror! Incluso hay gente, hay cerca de un 10%, un poco menos, que tiene la primaria incompleta. Sí, o sea, hay un porcentaje, uno de cada diez argentinos que no terminó la primaria. Y o sea, hay problemas severos hay problemas de alfabetización. Secundaria. ¿Cuántos? No pasa tampoco el 50%. ¿Y si el por... 50% en la primaria? Tampoco pasa el 50% y es obligatoria por ley. ¿Y cuánta gente universitaria mayor de 35 años hay? El 20% de la población mayor de 35 con universidades de acceso irrestricto y gratuito. Entonces, cuando hablemos de educación. Hablemos de los hechos. Lo que tenemos, en, ¿te acuerdas aquel libro de, de Jaime Echeverry, La tragedia educativa, sí. o, o el concepto sí. manifestado en ese libro? Tenemos un, no una tragedia, una, un tsunami eh, de tragedias educativas de las que nadie está hablando. Y por el contrario, y con esto cierro si querés esta idea, para, para seguir la conversación, hay como un relato de una maravilla educativa. Por ejemplo, lo escuchaba recién a Medina, casi que me salí de la vaina por debatir. No van los pobres a la universidad pública. Los pobres, pobres no llegan a la universidad pública. Sí, y si llegan... Los, personajes, los porcentajes si, y, son bajísimos. Y si llegan, no la terminan. No alcanza con, la, con que el, las clases llegan, sean gratuitas. Llegan, llegan, porque conozco casos. Es muy sacrificado. Te estoy hablando de estadísticas. Son, min, son minorías. Siempre hay casos. Claramente es minoría. Y además no llegan porque no... Y, y, y después están otras cosas, ¿no? La duración de las carreras. no, digamos, El mercado laboral actual, el mundo actual, demanda carreras licenciaturas de no más de cuatro años que es lo que prevé la, la ley no hay planes de estudio anticuados eh, incluso la, los eh, digamos alumnos de menores recursos no alcanza con que la universidad sea gratuita necesitan comer transportarse comprar licencias de software o libros. sea necesitan este además que alguien se haga este el eh, responsable de, de de, digamos, de una beca que después eventualmente puedan, aún siendo gratuita, porque... Cosa si no, que hacen no las privadas, ¿sí? Las privadas en muchos casos, por supuesto a una escala muy pequeña, eh, digamos, además de no cobrar la cuota, en algunos casos, muchas privadas, ¿sí? No estoy hablando en, en particular de ninguna, muchas universidades privadas, le pagan, ¿sí? Eh, obviamente de sus recursos, que son los recursos de sus estudiantes ¿sí? por en general, supuesto. a veces con donadores o con donantes, eh, les pagan... Eh, digamos Un, un 50% del arancel o un 100% para que estudien en la universidad y puedan, además, coste, no solamente pagar la cuota, costearse, costearse la vida que claro. implica dedicarse a estudiar. Hay una palabra. El viático, que, hay que pensar, va a ser cada vez más oneroso en la vida y, de la gente eh, más humilde. O sea, eh, ya no, no no va a ser un tema a no tener en cuenta. No, no, no es futuro. Para ya, una beca. Ya, ya es ahora, claro. Ya. Exactamente. Y después hay una palabrita que yo creo que hay que introducir en, en la discusión, que se llama eficiencia. Porque acá, más pre yo me acuerdo cuando estudiaba en la universidad, yo estudié en la universidad austral, yo, yo me considero generación bisagra, porque hice parte de la, pri de la primaria en la educación pública sí. estatal, parte en educación privada, hice toda la secundaria en gestión estatal y la universidad con beca. Sí. ¿Sí? Con beca del 100% los dos primeros años y 80% de crédito universitario los dos segundos, esa Mirá es mi historia. Vos. En la universidad privada, cuando yo volvía, eh, estaba en San Telmo, en ese momento la sede de la Facultad de Comunicación de la Universidad sí. Austral. Sí. Vol pasaba, yo por a dar clases. pasaba por enfrente de Ingeniería y me acuerdo patente que en la calle, en el asfalto, decía por más presupuesto. Y te estoy hablando del año eh, 98, 97. ¿sí? O sea, seguimos con la misma cuestión. En algún momento alguien va a tener que decir, a ver, ¿cuánto se está gastando? Independientemente de que este, se haya recortado, no se, no se haya recortado, porque también entre paréntesis, todos nos estamos recortando. Sí, sí el caso realmente eh, de la universidad pública, son 57 universidades públicas, eh, eh, realmente el, re, el recorte es fenomenal. Eh, más que recorte, el problema es que eh, al acordarse el la continuación del presupuesto 2023, que se acordó entre Javier Miley y Sergio Massa, entonces ahí se arma un embrollo descomunal, porque eh, eh, obviamente los costos son altísimos. Eh, las paritarias subieron a un nivel muy muy bajo pero subieron cosas que hay que decir la diferencia salarial entre docentes de universidades privadas claro. en general y docentes de universidades públicas a mí a veces eh, incluso en algún momento no hemos conversado pero digo yo veo que en el periodismo faltan algunas preguntas no que son incómodas por ejemplo esta diferencia salarial a favor muy a favor sí a veces el doble sí en la misma categoría entre lo público y lo privado ¿Por qué es eh, en, en lo público? Bueno, porque en lo público el dinero viene en general, ha venido en la historia, en un escritorio alguien lo pide, muchas veces a cambio de favores políticos o de otro tipo, sí porque también sí, hubo sí. en la época de Julio De Vido. No, pero no en los, los salarios... ¿sí? Los salarios docentes, sí, sí, sí las horas bajos? docentes. No, en las universidades públicas, los que cobran salario, porque también tenés mucho Real. meritorio, ¿sí? depende de las categorías, Ahora se han ido atrasando respecto a la inflación desde diciembre hasta acá, efectivamente, pero no han sido bajos en términos relativos, ¿sí? En términos comparativos con las mismas horas docentes en, en el sector privado. Realidad. ¿Sí? Entonces, pero independientemente de eso, ese es un punto. El otro punto es eficiencia. Todos los docentes van a dar clases. Porque hay muchos titulares de cátedras que no, no, no van a dar clases. Yo no, no lo digo yo, hay que meterse sí. en las redes, lo dicen sí, los sí, alumnos. Sí. No, y eso sí yo veo que está en debate. Acá, ¿qué es lo que a mí.? Y, y efectivamente, ese tema aparece eh, y lo que se busca es que lo que sería ideal es que haya este titulares de cátedra eh, los prestigiosos por los cuales es, los, los alumnos este, se inscriben en una materia eh, o, o los más atractivos en fin a los que generen este más interés eh, 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 ganen mejor para que realmente puedan eh, cumplir con es sus un, horas cátedra en general está estandarizado en la universidad por categorías por antigüedades, etcétera sí, ¿Sí? o sea eso eso está previsto Acá te estoy yendo a un punto más básico, más de sentido común. Hay muchos que son titulares o que tienen un, un cargo, ¿sí? este, ya concursado o lo que fuese, que no van a dar clases y la universidad no, no necesariamente controla eso. ¿sí? O sea, hay un problema grave de eficiencia y una cosa importante que es justo sí. decirlo: sí. no se puede hablar de universidades nacionales como si todas fueran. Lo claro. mismo. Hay universidades nacionales muy bien gestionadas, hay universidades nacionales muy innovadoras, hay casos de universidades espectaculares en, en materia de investigación, en eh, digamos, que desde hace muchos años, por ejemplo, Bahía Blanca en inteligencia artificial, que la estuve visitando hace poco. Ajá. Eh, y, y bueno, ya viene... Es muy prestigiosa la de Bahía Blanca sí, el, en general. Eh, eh, totalmente, el prestigio igual, ojo con el prestigio también, ¿sí? Ojo con el prestigio también, que eso va por disciplinas, por carreras, ¿sí? o sea, obviamente hay un paraguas universitario en general, no estoy hablando ahora de, de, de estoy hablando de la categoría universidad, abarco a privadas y a públicas, y, y su prestigio en general lo tienen asociado a algún campo, a alguna trayectoria, a alguna capacidad, como por ejemplo la innovación o respuesta a las nuevas demandas del mercado laboral. Hace falta vincular la universidad más con el mundo real del trabajo, con esta idea de para qué se estudia. Bueno, en gran medida los, los chicos van a la universidad a estudiar para trabajar. No, no está muy claro y no está muy. No, no necesariamente la universidad responde a esa demanda. Por ejemplo, cuando vos tenés que armarte una, una cursada un día a la noche, otro día a la mañana, un sábado, entonces no puedes trabajar porque no se, no, no se ajusta el tra, la realidad del estudiante que tiene que trabajar a la realidad de la cursada. O sea, vos lo que decís es. Eh... La universidad pública no tiene que ser un relato, eh, hay problemas severos en, en la educación pública, en la educación en general, también en, eh, digamos, en, en finalmente la utilidad social que tiene para, para el chico, para la chica este, estudiar. Y, eh, y no hay un lugar donde debatirlo porque esta es la verdad no dónde se discute esto se evade esa discusión se de, vos decís que esa discusión se evade se evade si vos solamente reclamás presupuesto reclam afirmás afirmas constantemente de financiamiento y no pones sobre la mesa que Argentina es el país de Sudamérica que menos eh, gradúa en comparación a varios de sus, de sus vecinos equivalentes. Entran muchos, eficiencia, entran muchos estudiantes y se reciben muy pocos, muy pocos en comparación a los que ingresan. ¿sí? Y los que pagan, ahora sí hablando de la universidad estatal, los que pagan la universidad estatal, que es el conjunto de la sociedad, una sociedad en la que el 50% de la población es pobre, esa sociedad. En donde la mitad es pobre, pone un montón de dinero. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿sí? O sea, acá nadie está hablando de cambiar ese sistema, sino justamente de hacerlo más eficiente. ¿Por qué? Porque los números dicen que incluso la universidad estatal, peor que en la privada, los números son bastante malos en, en Argentina, entran muchas. Es es mucho peor en la pública que en la privada. En el caso de la tasa de graduación, sí. Es, más, es casi el doble de la privada. ¿En qué caso no lo es? ¿En qué caso, en qué sentido? No, la, la estadística en general. Acá Guille Lombardía dice que eso es un cap. <laughs> hoy, hoy lo nombraste, gracias Guille. Hoy lo nombraste a Alieto Guadagni. Sí. Alieto es el que desde el desierto, es impresionante desde, desde que se de fue al Llamo. llano completamente y dejó la política o bueno, la política creo que también es como el periodismo, no te sí, deja nunca, ¿no? Por supuesto. Pero y, y, su trabajo en el Centro de Estudios para la Educación Argentina en la Universidad de Belgrano. Es extraordinario, es extraordinario. Los, ahí está el, el, ahí está el, buena parte de la realidad que quiero significar con, est, con esta breve intervención es ahí está que la mayor, muchos de los graduados de las facultades que consideramos abiertas a todo a todo el mundo surgen de estudiantes que el secundario lo hicieron en colegios privados, caros. Por ejemplo, en Derecho o en Medicina. Última pregunta, muy cortito. No te voy a hacer por sí por no porque me parece que. Me trae recuerdos. No, no solo por eso, sino porque tenés un pensamiento rico eh, y por eso quisimos traerte acá a Libre Mercado. Eh, ¿La universidad pública tiene que ser arancelada o no? Yo creo, eh, a ver, no, no lo tengo del todo pensado, pero digo, creo que hay que estudiar más. ¿No? Eh, no solamente el sistema de financiamiento, sino la, el aspecto cultural en Argentina. Tiendo a creer que no, no para el estudiante, pero alguien lo tiene que pagar. Y como te decía antes, hay una mitad de la sociedad que es pobre, no es justo que esa mitad haga un esfuerzo similar al de la otra mitad. Hay formas de recaudar dinero desde las universidades. Por ejemplo, y, y, a, y estos días surgieron muchas ideas. Te tiro tres para no robarte demasiado sí, tiempo. ya nos tenemos que. Extranjeros no residentes pueden pagar, es una idea que incluso circula en el gobierno, creo que está en el DNU de mi ley. Pueden eh, pagar a aquellos estudiantes que no hagan la carrera en tiempo y forma, es decir, que demanden un, un esfuerzo mayor de la universidad porque no pudieron hacerlo en tiempo y forma, si es que la universidad provee la forma de hacerlo. Y después hay muchas eficiencias que se pueden ganar eh, gestionando mejor en términos financieros. En general hay algunas, muchas muy honrosas excepciones hay un problema de administración porque se administra con la con la cabeza desde la política, muchas veces como trampolín, la evidencia está en los intendentes, en los legisladores que saltan de rectores o, o decanos a puestos de, de, de políticos, digamos, ¿no? Entonces, hay mucho dinero ya en el sistema. En Argentina se gasta mucho en educación, se gasta mucho en salud, pero se gasta horriblemente. ¿Por qué? Porque cuando vos hablas de eficiencia te dicen, "No, eso es el capitalismo, es el mercado", no esa palabra no. Bueno, eh, yo sabía yo yo sabía que José Cretas nos iba a hacer reflexionar, así que estamos muy agradecidos acá en Libre Mercado con su visita. Lo vamos a seguir trayendo porque siempre nos dice cosas que nos sorprenden. Eh, Algún día hablamos de periodismo y de Fopea. Sí, sí, sí. La, Fopea te, la, tira, no, la, tiraste a, la tiraste al pasar ahí. Viste, <laughs> no, tenemos no sé. a Fopea, viste que nos defiende. Tuviste ahí, bueno. Eh, eh, Tienes un, un, sos un luchador, ¿no? Y, y sos especial, José. Te valoro un montón, este, y, y te sigo en lo que puedo, siempre en las redes y cuando puedo también, este. Eh, bueno, como este momento charlar en, en algún espacio eh, eh, mediático, lo disfruto un montón. Gracias, Igualmente. José. Gracias a vos. Y nosotros nos vamos, nos vamos hasta el próximo miércoles a las 20. Queda el programa que vieron recién en... Eh, aquí en las redes sociales queda obviamente en YouTube. Vamos a hacer cortecitos. Ya tengo varios cortecitos acá para hacer de José que, que se los voy a decir a los Demetrio. Se los agradezco mucho a, a Demetrio López, a Ignacio López, le agradezco mucho a Aku y nos vamos. Chau, chau, gracias.